Yo les puedo contar una experiencia personal. ¿Sabés cómo buscan de quién es esa huella digital? No, no. De manera manual. Pero claro, conclusión, no se busca. Yo fui víctima de un delito hace unos años. Me enchastraron la casa entera con el polvito este para sacar huella. Entonces yo pregunté, desde mi absoluta ignorancia, ¿esto le sirve para comparar con un...? No, esto es, me explicó el señor muy atento que estaba en mi casa trabajando, esto es porque si en algún momento detenemos a alguien que por alguna cosa sospechamos que pudo ser uno de los dos que le asaltaron a usted en su casa... podemos comparar las huellas. Exactamente. Yo dije, estamos perdidos. Exactamente. Estamos perdidos. Ahora, ¿vos sabés cuánto cuesta el software? Por supuesto, nunca encontraron a nadie. No, no. ¿Sabés cuánto cuesta el software? Que vos ves también en las películas, viste, que ponen una huella digital y pasan todas hasta que se detiene y dicen, es de verdad. Sí. Bueno, 3,5 millones de pesos, 4 millones de pesos. Y con ese software, en lugar de haberte pasado lo que te pasó, a las 48 horas sabían de quién pertenecían las huellas digitales. Claro. Otro ejemplo, otro software, el I2, que permite ir incorporando toda la información, el número de patente, la dirección de una casa, un número de teléfono, toda la información que uno va recogiendo de los hechos delictivos que se van produciendo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se produce un nuevo hecho delictivo, se incorpora dentro de este sistema y a través de los cruces que se van realizando, aumenta considerablemente la posibilidad de resolver los delitos. Claro. En Mendoza, que los tienen, en Córdoba, han aumentado en un 70% la resolución de los hechos delictivos a partir de la incorporación de estas tecnologías en la policía. Bueno, tenemos que avanzar decididamente tanto en esto como en lo que te decía al principio. Yo estoy confiado, no en que se va a resolver el problema de la inseguridad de la noche a la mañana, pero que sí tenemos que generar mucha energía, mucha decisión política, poner gente capaz en todas las áreas de gobierno y fundamentalmente en esta, para ir generando esa tranquilidad que la ciudadanía de Santa Fe y de toda la provincia se merece. Intendente, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Será hasta la próxima. ¿Puedo mandar un mensajito de recomendación a los santafesinos? No tiene que ver con la política, no tiene que ver con la política, no. Disfrutemos el fin de semana, los santafesinos, ¿eh? Disfrutémoslos todos y cada uno de nosotros y recibamos bien a los que nos visiten, ¿eh? Seamos cordiales, como solía decir la frase de Santa Fe Cordial, es importante que ahora que nos sentimos bien con nuestra propia ciudad, les hagamos ver a todos los que nos visiten este fin de semana y con buen comportamiento, los jóvenes que se diviertan, todos los que se tengan que divertir, pero comportamiento ejemplar para seguir creciendo. Gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos.